El presidente del Consejo Regional de la Libertad, Edwin Castellanos García, llegó hasta la ciudad de Guadalupe acompañado de los responsables de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de la Libertad para verificar el reinicio de la obra de la Institución Educativa Básica Alternativa, SEBA 67, obra que fuera abandonada por la empresa Consorcio del Norte. Se hizo la entrega del terreno y se espera que en 90 días se pueda culminar la obra de acuerdo a lo que señala la licitación. El presupuesto con el que se cuenta es de más de 1,5 millones de soles. He sido invitado en mi calidad de fiscalizador por la Gerencia de Infraestructura con la única finalidad de verificar el inicio de esta segunda parte, de esta segunda de la obra SEBA 81032 Guadalupe. La finalidad es la culminación, ya se tiene que terminar esta obra que es de suma necesidad. Ya en el próximo año se está hablando por parte del Ministerio de Educación de clases presenciales y esperamos pues que con esta obra ya de una vez por todas se pueda concluir lo último que falta, que es lo más importante, el equipamiento, como también pues lo que corresponde al tema de todos los acabados, ¿no? Lo que ejecutarán será la culminación de pisos, cobertura del patio, tarrajeos, equipamiento y mobiliarios, un 25% de lo que faltaría. La entrega al gobierno regional podría darse en el mes de marzo del 2022 y luego de 2 meses más sería entregado al Minedu. El consejero expresó que se ha iniciado un proceso de arbitraje por haber abandonado la obra a la empresa responsable.